guitarra en la parranda, con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar. Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar. Dicen que la vida es corta, que algún día se va a acabar. Carnicería El Cora de Ocampo, Tamaulipas. Dirección Calle Jiquilpan, sin número, Colonia El Canal. Teléfonos 831-118-8598 o al 831-237-1450. Servicio a domicilio. Ofrece chorizo 100% puro de puerco. Cecini Bistec, ricos chicharrones, quesos, jocoque, costilla de puerco. Si no es del Cora, yo no como ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Adán Ibarra, del Renacimiento 74, cliente exclusivo, preferido, los mejores clientes de Cora. Miren, como usted ve, recién matado el cochino. Saludos a todos de acá, desde Ocampo, Tamaulipas, Carnicería El Cora. Si no es del Cora, no, Cora no como ahora. Carnicería El Cora, de Ocampo, Tamaulipas. Puras cazuelitas de al gordito de jamón, mira. Una silla, sí. ¿De qué material es este? ¿Piedra qué es? ¿Piedra qué se llama? El arroyito sin agua. Bueno, aquí la silla, aquí está con una matita, y aquí tiene rústica, y aquí tiene la es ¿cómo se llama? Piedra maceta silla. Mira, de bien a gusto ahí. Aquí tiene que también el café, el café. Cafecito, ahorita nos vamos a echar un café hervidor, que no tomamos ahora el ojo. Dale pues. A mí me decía que tiene que, oiga. A ver. Champú naturales. De sangre de grado. Ah, ¿y ese aquí lo vende o qué, oiga? Aquí lo venden en los ejidos. Ah, en los ejidos, ándale. ¿Aquí es fabricado aquí en Jamuave? Sí, el jugo de sábila también es fabricado aquí. ¿Y ese para qué es el jugo de sábila? Para, ahí dice gastritis, colitis, reflujo, ándale, estreñimiento, artritis, cálculo renal, agruras, suta para todo. Sí. ¿Y en cuánto sale ese? Aquí está, $2.50. $2.50. Aquí está como te lo puedes tomar, un 125 mil diariamente. Ándale, aquí en las instrucciones. Así es. ¿Y este qué es, champú? Ese es champú. Champú. ¿A cómo sale ese? Este 250. ¿Y el champú sale a 100? 100 pesos. ¿Y la canoestre? Ahí está. Es un... Dale pues. Este es un lavamanos. ¿Está grabando? Sí. Ahí, avísame. Voy a agarrar jabón de sábila, de champú de sábila que me dieron ahí. Vamos a ver. No está baboso, ¿no? Pero aquí suelta, ahí está. Ahí está, suelta. Un tantito ahí. Para cuando vengan acá a Jamuave, 100% productos naturales de sábila. Y bueno, miren esa de la espumita. Champú de sábila. Y no más. Se mudaron de casa. ¿Dónde vamos, compadrito? Vamos al 20, dijo. Dice, le está diciendo a todo el mundo, vamos al 20. Para él estuvo con el 20, pero no sabe nadie quién es el 20. ¿No? Abril, ¿no? El agua aquí. No, esa no, la otra. Yo me traje mis auriculares. Marilis, artículos vaqueros. Recuerda seguirnos por la página de Facebook, Marilis. Porque aquí toca el magisterial. Los chicos lo saben. También las chicas que son de Jaumave, del mero Tamaulipas. ¡Hey! 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 Y por toda la vida con Bueno, y así fue como emprendimos para el ejido 20 de abril de Jaumave, Tamaulipas, después de comer unas ricas gorditas y lo que es café hervido. Y pues bueno, recuerden también por ahí consuman local, productos de sábila ahí de Jaumave, Tamaulipas.
Y así vamos, ahora sí agradeciendo a la familia Mezquitiga, mi compadrito Baldo, a toda su familia por las atenciones, y al médico Pavón, que por ahí también ahora sí que fuimos partícipes de esta bonita aventura. Este es el ritmo que suena bonito, bailemos todos con este violincito. Qué buen ambiente hay en esta fiesta, y toda la gente se mira muy contenta. Todos a bailar, todos a gozar. ¿Ya puro 4x4? Ya, vamos a empezar. Unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. Una hora, hora y media, vida. Oli, ya está, compadre. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a disfrutar esta aventura en, ¿cómo se llama ya? ¿20 de abril? 20 de abril. Y vamos a subir aquí la sierra. Mira, yeah, Rancho Las Abelitas. Allá, pues aquí está el lobo. Y yo tratando de sacarlo allá. Este lobo, ay, cabrón. Ahora sí, agárrense porque... Porque se sueltan, ¿eh? Puro para arriba. Puro para arriba. Entonces aquí su camioneta no... No. ¿No la libra? No, parece que la falta sube, pero... Mira nomás. Su pinche madre. Cada vez está más... Aguas, agárrense. Ah, eso aquí es 4x4, mira nomás. Ya estoy bien cansado de la mano de agarrar acá. Mira. Mira cómo se ve la sierra aquella. El agüita donde llovió. Ya hemos pasado ese arroyo como cuántas veces. 11 veces. Son 11 veces. ¿Cómo estamos, amigos y seguidores de Espuelas y Camellos? Recuerda, ya tenemos las botas a tu disposición. Por ahí contáctanos por la página. Y recuerda, todas las pieles, todos los estilos, solo para ti, nada más contáctanos. Esta es una cueva en lo alto de la sierrera. Me imagino que es casa de muchos murciélagos. Y vamos para arriba. Mira las cuevas, ya vamos a dejar, mira cómo está. Si no es 4x4 ni amentada. Y recuerda darle like por ahí lo que es a la página. Y suscríbete por ahí al canal de YouTube. Por eso vamos ahorita hasta mañana. Recuerda, si quieres botas, contáctanos por Espuelas y Caballos. Dios me lo bendiga mucho. Y a ver por qué nos alcanza. Mira nomás cómo se va. El camino todo ese lo recorremos, ¿verdad? Sí, todo ese camino lo recorremos desde... Y donde estaban ahorita las cuevas ya se quedaron abajo. Sí, ahí seguimos para arriba. ¡Ay, güey! Mira, bastante spicy. Aquí ya no se ve, allá está de aquel lado. No, hombre, allá hay bastante. Allá hay más. Allá para arriba, ay, vamos para arriba, vamos para arriba. Aquí vamos al Ejido 20 de abril. Pura subida, como ya vieron. Decían, de aquí, como de Tamaulipas, como dijeron. Si no es 4x4, no sube ni a mentadas, ¿eh? Está bien empinado, ahí pueden ver. Adelante acá pura sierra. Lo que decía México, ya se acaban las cuevas. Sí, ya se acaban abajo las cuevas que ahorita se veían. Puro paisley. Lo que en un tiempo fue arriba, ahora está abajo. Ahora está arriba. Como suele pasar. Mira nomás. Hasta los artistas, digo. Sí, ay. Y las palmas tienen. Ese es el del sotol, ese no. Mira. Y las palmas tienen nopales. ¿Hasta esas palmas? Sí, allá, palma, pinos, ¿eh? Pinos. Sí,
Hace frío en la noche, señores. Sí, el filo de la sierra. ¿Eh? Ándale, mira. Y allá hay casas, allá, ¿qué es una casa? Aquí es la Joya de Salas. ¿Joya de Salas? Un rancho allá está abajo. Es el filo, mira. Mira, todo este es el filo, ahorita vamos a recorrer todo ese filo. Sí. A ver, aguanta esto. Aguanta. Bonito, como ya descansaron, les sentí las piernas allá. Ay, qué fresco. Está fresco. Aquí, en la noche hace frío, señores, acá, en la sierra. Ay, pero no se mueva mucho la cámara. Ya aquí, ya quiere agarrar señal. Filo de la sierra. Ya nomás. Qué chulada. Seguimos subiendo. Arriba estamos de filo de la sierra aquí. Y es... Aquí estamos como 1600 metros sobre el nivel del mar. Pero hay que subir todavía a 1900, la parte más alta. Y luego bajar al ejido. Ya han elegido son 1600. Jaumabe está a 600. Ahí se alcanza a ver. Entonces estamos 1000 arriba. 1 kilómetro arriba. Bajamos, bueno, avanzamos como 10 kilómetros y subimos como 1 kilómetro. Su pinche. Vamos a darle para acá. Ahorita también vamos a llegar a un lugar donde está la Virgencita. A lo mejor en la Virgen ya no agarra señal, ¿verdad? Sí, hasta ahí agarra nomás. Ah, sí. Vamos a darle para acá, era. Qué chula. Restaurant Cuatro Vientos, ubicado en kilómetro 119 Victoria Matamoros. Abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Recuerda seguir su página oficial por Facebook, Restaurant Cuatro Vientos. Almuerzos y comidas. En su especialidad en los almuerzos, huevo con machacado. Y también encontrarás machacado ranchero, machacado a la mexicana, cecina a la plancha, asadero con chorizo a la plancha y esas tortillas hechas a mano. Y la mejor repostería de la región. Restaurant Cuatro Vientos, kilómetro 119 Victoria Matamoros. Abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Recuerda su página oficial, Restaurant Cuatro Vientos. Los esperamos con gusto en el Encinal, Restaurant Los Cuatro Vientos, carretera Victoria Matamoros, kilómetro 119. Y en la página de Facebook, Restaurant Cuatro Vientos. Para que nos sigan. Que ya grabamos con el dron el filo de la sierra. Bueno, y así continuamos con lo que fue por el filo de la sierra rumbo al ejido 20 de abril. Y pues bueno, como por ahí vimos, estamos en una altitud a 1600 metros a nivel del mar. Y esto es Tamaulipas, chingado. ¡Viva Tamaulipas! Un saludo a todos los paisanos que por ahí están viendo este video. Recuerden, compartan el video, denle click ahí, suscríbanse. Y a todos los que están por ahí, gracias por seguir a Espuelas y Caballos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Soy puro tamaulipeco y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la voy plancho y en cualquier chaparro tiendo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del Ribazo, de la hacienda del Ribazo, soy puro tamaulipeco. Así que el caminito, que ya grabamos con el dron, el filo de la sierra. Ahí está, ahí se ve. ¿Para que vean? No te vas a ver. Vamos a subir arriba de ese. Como que ya bien desesperadillos. Ya así es, el filo todavía se sigue viendo allá. Venimos de allá, de aquel lado, era como entre sierra y sierra. Ahí fue donde grabé, pues solo yo sé, para la muy bonito. Las matitas esas que están ahí en los árboles, con una flor roja que se llaman jarritos.
papi. Ahí los aquí están. Papá, yo vi uno volteado. Hay bastantes. Mira, sí, lo vi. Mira, ahí está uno que se ve muy bien. Ahí está. Y se comen las vacas. Y ahí saca. Ahí está otro. Se ve bonito. A ver, ¿aquí qué es? Ah, aquí está la Virgen. ¿Eh? Virgencita, mira. Que volvamos con vista, mira así como llegamos. La Virgencita de Guadalupe. Y bueno, aquí ya cambia un poquito más la vegetación. Ahí está otro carrito, mira, color rojo. Aquí ya hay puros cedros. Y esto está lleno de puros carritos. Ahora sí, agárrense otra vez porque hay una subida. Ya vamos de subida. Se ve cuando vamos a la... Aquí hubo dinosaurios. ¿Para qué ha habido pintura rupestre? Es porque hubo dinosaurios en estos rumbos de por acá. Vamos a ver qué hay que encontrar. Pues sí. Carritos, muchos carritos. No hay barrilitos de... Lo que les decía, el muguito también aquí, parece cuento de hadas aquí, el bosque, también hay osos por acá, pero miren nomás, qué bonito se ve. ¡Qué padre! Hay un ave gigante. ¡Jarros! Ahí podemos cortar un jarro. Mira, jarritos, hay muchos jarritos. Quiero ver uno rojo, pero no se ve ningún rojo por acá, ¿verdad? Acá está, mira. Quiero ver uno más cerquita, para que lo vean. Este jarrito. Aquí está. Aquí está. Míralo, ¿de qué tamaño está? Ah, me puse con el sol. Se ve chido, ahí está. A ver, vamos a acercar la cámara. Mira, este está chidito. Ahí se ve, mira. Mira, un jarrito chelito. ¿Dónde? Bonito bosque, lleno de jarritos. Míralo, ahí está el jarrito. ¿Por qué están pintados para la piedra? Acá de donde encuentran así cosas. La carita le valió madre, no está así. Ya no quiere saber nada. No, no, va así, sigue el movimiento, la cabeza le vale madre. Ya para el tronco. ¿Tenían las vacas? Lubricantes el 13, ubicado en carretera Soto la Marina, altura Viento Huasteco. Especialistas en afinaciones automotrices. Cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina. Limpieza de inyectores con sistema presurizado. Y aceite en tambo, Nexdum y Janssen. Recuerda teléfonos 834-248-7507 y 834-248-7427. Recuerda, sigue la página Lubricantes el 13. Esa es la lagunita. Ya vamos a llegar. No se desesperen, muchachos. Como decíamos por ahí, ya llegamos. Y no tenía pompas, ahora menos donde vengo sentado. Hay una está retirado. Hay una pizzería ahí que van a poner para la pizzería. Hay cajero. Y hay un Oxxo también ahí arriba. ¿Ponen gratis? Sí, no. Si le lleva 5 piedras, te dan una coca. Por 5 piedras. Te dan una grandota. No, te la parten en pedazos. Para que te dan cambio, te parten la piedra. Te vienes más cargado. Así que mejor lleva de feria, mejor le lleva de piedra grande. ¿Cómo es? Aquí agarras allá, dice mi compadre. ¿Y por qué, compadre, tienes las banquitas ahí? Para que esperar la llamada del novio. Hoy. Ya se baja a mí, contentos allá elegido. Hoy, nada. En ese lugarcito ahí donde agarra señal.
propiedad privada. Sí, algo dice, la, no le he leído, pero sí es como que algo así de propiedad privada. Se ha prohibido la cacería. Ah. Mira, el primer pino que nos topamos, otro pino. Son pinos piñeros. Significa que cuando si llegan los pinos de Benfica que ya está más cerca del agua. Ándale. En la cabaña. Mira otro pinote, ¿no? Su pinche. Otro pino, puro piñero. Sí, no, ya para que los pinos no son todos. Al paisley. Pinotes, ¿iré? ¿Cómo se ven ahí los pinos en la copa? Pinotes. Fósiles. ¿Aquí es fósiles también? ¿Esta área de aquí? Ya aquí empieza la bajada del novio. Ah, es la bajada del novio. Novio. Por aquí dice que hay fósiles. Como les decía, también hay pinturas rupestres. La pintura que está aquí al derecho, la ves. Ahí fíjate. ¿Ahí qué? Son capas de capas, la... son fósiles. Nada más que hay unas que son caracoles y hay que son rocas. Ah, ok. Ah, mira, porque aquí se ve como tipo fósil, sí, cierto. Mira, esto es un fósil. Estos. Aquí hay otro. Hay muy claritas las hojas. Aquí hay muchos fósiles de hojas. Y ya, que también de caracoles y todo, y pues bueno. Qué padre. Ahorita no vemos ninguno, esperemos luego especialmente venir para eso, porque ahorita le vamos a seguir al camino. Y ahí se ven todas las capas que ha tenido la naturaleza aquí. Y aquí vamos. Ajá, el novio. Ah, cabrón, está recta esta. Sí, está aquí parada. ¿Vos solo dicen la parada del novio? La bajada, ¿no? La bajada del novio. Está bien parada. No, me aquí se me va a caer yo. Mejor de que me agarro. Que es lugar de fósiles, pinturas rupestres y cosas muy bonitas, muy paisaje muy bonito. Era puro pino, ahora sí. ¡Ay! Pino piñero. Ahí está. Todas las facetas que hemos visto en una sola han recorrido. Mira ese, qué bonito está. Está retoñando ahí, ¿verdad? Como de ver. Esa es la trementina. ¿Trementina? El aceite. Es la que quitan para... Es la que usa don... Pinol. Bueno, y por ahí en el bosque podemos encontrar también mapaches, coyotes, ardillas, oso negro y también por ahí venados y varias especies. Lo que es ahí así de la serranía de lo que es este bonito ejido 20 de abril de Caumame, Tamaulipas, que por ahí colinda también con lo que es la biosfera del cielo. Ah, sí, no. Es el bosque ya, mira. Y esa rústica, la barda, que ¿cuántos años tendrá? Mira. Ya se acaban los pinos.
pues ya llegamos hasta acá. Estuvo retiradito un poquito acá. Hasta acá. Hasta las cabañas, el compadrito Mezquití. ¿Que valió la pena o no? Sí. Sí, ya. Acá está la cabañita. Vamos a darle puros pinos. Estamos entre puros pinos. Yo traje mi camarita, la de batalla, para que no. Que es la de batalla. Ahí está la cabañita. Aquí estamos. Entre encinos y pinos. Y todo. Aquí. Ahí al rato hacemos fogata aquí. Ah, este es un señor pino. Mira qué bonito se ve. La cabaña. Madrita. Y por ahí no se les olvide ver la segunda parte, que por ahí vienen las pinturas rupestres. Y bueno, es muy, muy contento de andar en familia y estar por este lugar en la Sierra Tamaulipeca. Recordando que hay pinturas rupestres en Antiguo Morelos, en Aldama, en Burgos. Y aquí lo que fue en el ejido 20 de abril de Jaumuave, Tamaulipas. Y bueno, vienen sorpresas, por ahí espérenlas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!